me faltó refuerzo y el calor de tu mirar. Y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré. Y en otros besos te aturdí. Mi vida toda fue un engaño. ¿Qué será, gris de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque su culpa se apagó. ¿Quién te hizo tanto daño? Susana Grisel Viganó nació en el barrio porteño de San Cristóbal, el día 15 de abril de 1920. Era hija de Egidio Viganó y de María Antonia Anderses Curie. Por problemas bronquiales de su madre, los Viganó se radicaron en Capilla del Monte, provincia de Córdoba, donde el padre de Grisel poseía una estación de servicios de Texaco y una hostería. Un día de 1935, siendo un adolescente de 15 años, las hermanas Batuone le cursaron una invitación para que pueda asistir a su presentación en Radio Stentor, en calle Florida número 8. Grisel armó su valija y viajó en compañía de su madre. Allí le fue presentado el elegante y engominado locutor José María Contursi, Catunga para sus allegados. La historia habría terminado allí, de no haber mediado un problema de fiebre intestinal y bronquial sufrido por Contursi, a quien Nelly Omar le aconsejó las sierras de Córdoba y le dijo: allí vive Grisel, ¿te acordás de ella? Contursi viajó, vio a Grisel, y si bien regresó a Buenos Aires con los intestinos sanos, pero el corazón tocado. Utilizando como pretexto su problema intestinal, volvió a Córdoba, donde comenzó el romance. Aunque Contursi finalmente tuvo que elegir entre quedarse a cumplir con sus deberes maritales, ya que estaba casado con Alina Zárate, con quien ya tenía una hija, Ethel. En total tuvieron 4 hijos: Ethel, Amalia, Eve y Lucio. El alejamiento de Grisel lo inspiró no solo en el tango que lleva su nombre, sino en temas como Cristal, Garras, Tabaco, En esta tarde gris, Tú, si de mí te has olvidado, Cada vez que me recuerdes, Como dos extraños y La perdí. Solo mantenían contacto epistolar, pero un día Grisel recibió la letra del tango que lleva su nombre. Difundida por su letra y su música, la composición hizo que ella fuera conocida en Córdoba como Grisel, la del tango. A la vez que ganaba cuanto concurso de belleza se realizaba en el Valle de Punilla. Grisel se casó en 1949 con Jorge Camba, pero este, con quien tuvo una hija, también llamada Susana, como era su primer nombre, la abandonó. Volvió a quedar sola. Pasaron los años, Contursi enviudó, y en 1962, el bandoneonista Ciriaco Ortiz, que había ido a presentarse en Córdoba, de donde era oriundo, entrevistó a Grisel, a quien le transmitió la viudez de Contursi, jurándole que no era emisario suyo, sino que solo se lo hacía saber. Me faltó refuerzo y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué,
aturdí. Mi vida toda fue un engaño. Ese era gris de mí. Se cumplió la ley de Dios, porque su culpa se apagó. ¿Quién te hizo tanto daño? Grisel viajó a Buenos Aires y se encontró con Contursi en la confitería El Molino, en Rivadavia y Callao, frente al Congreso. Allí retomaron la relación. Ella iba a Córdoba y volvía, residiendo en sus visitas en el departamento de Contursi, en la calle Chaco, número 20, tercer piso H, mientras los hijos de este iban a Capilla del Monte, donde visitaban a Susana Jorgelina y a la abuela María Antonia. En ese tiempo, Grisel estaba frente a un Contursi derrumbado por el alcohol, la pesadumbre y la bohemia de tantos años, hasta que el carácter fuerte heredado de su madre, de ascendencia alemana, hizo que le dijera: nos vamos a Córdoba, pero el alcohol se queda acá. Y era una opción entre Buenos Aires y el alcohol, o Córdoba y el aire puro. Allá volvieron, y en Cosquín, distante 30 kilómetros de Capilla del Monte, el doctor Santos Sarmiento atendió y atenuó los problemas de la deteriorada salud de Contursi. El día 16 de agosto de 1967, el cura párroco de la Capilla San Antonio de Padua, de Capilla del Monte, César Emilio Ferreira, que fuera amigo de Carlos Di Fulvio, consagró el matrimonio religioso de José María Contursi, viudo en primeras nupcias de Alina Zárate. Y allí consagró su unión con Susana Grisel Viganó, soltera, porque su matrimonio con Camba había sido solo ante el registro civil. 4 años y 9 meses después, el 11 de mayo de 1972, fallecía José María Contursi, cuyos restos descansan en el panteón de Sadaí. Murió en brazos del novio de la hija de Grisel, Oscar Iacobelli, quien comentó después: murió como lo que era, un señor. El 25 de julio de 1994, víctima de un derrame cerebral, también falleció Grisel. Sus cenizas reposan en Villa Rivera Indarte, provincia de Córdoba. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí. Mi vida toda fue un engaño. Ese era gris de mí. Se cumplió la ley de Dios, porque su culpa se apagó. ¿Quién te hizo tanto daño?